El alarmante aumento de casos positivos de coronavirus en la ciudad de Luque puso en marcha todas las medidas necesarias para recibir a los pacientes en el Hospital Central de la mencionada ciudad. Para el efecto, el lugar fue dividido prácticamente en dos y todos los que serán internados deberán someterse al test para descartar casos de COVID positivo. Hemos hecho un área de atención para pacientes con síntomas respiratorios hacia la derecha que te estaba mostrando y hacia la izquierda. Si es, se hace la consulta previa ahí o la anamnesis principal. Si parece un cuadro grave, pasa al lugar de paciente respiratorio, donde se toma la muestra COVID y se trata la enfermedad. En caso de no ser un paciente con síntomas respiratorios, va hacia mi izquierda y de ahí entra a la urgencia. Igual a todos los pacientes se les toma la muestra. Antes de pasar al sector internado, se les trae la muestra de COVID. La cirugía de urgencia entran de cualquier manera sin el estudio de COVID, pero todos los médicos usan el mameluco, la protección de gafas, la N95 completo. O sea, hay un protocolo establecido que el paciente que no tiene análisis de COVID tienen que entrar los médicos con el mameluco como si fuese que está, o sea, el mismo equipamiento que usan en terapia intensiva la gente. Este lunes se dio un caso positivo en el hospital, por lo que varios funcionarios eran sometidos al test y fueron enviados a cuarentena. El caso de un paciente que sí estaba internado, pero ese no se operó. Y vino y con un cuadro ya se tomaron los recaudos necesarios, ¿verdad? Se aisló el lugar, se hizo una desinfección profunda, un lavado profundo de todas las superficies con alcohol y con agua lavandina. Y al estar internado, ninguno de los funcionarios tendría que haber estado en contacto sin su equipo de protección individual. Todos estuvieron en contacto, pero con su equipo de protección individual. No obstante, igual se extremaron todos los cuidados para si haya pasado algo. Igual fue una cantidad de funcionarios a cuarentena. Mañana pasado se va a tomar los exámenes COVID al cuarto o quinto día y después eso se va a ver si es que vuelven otra vez a trabajar o no.